Muy buenas chicos, chicas. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí de nuevo. Esta vez sí que os traigo una partida del LOL. Hace, bueno, relativamente mucho que no traigo ninguna. Y no sé, me apetecía. Estoy preparando otro vídeo de la saga esta nueva que estoy haciendo ahora en el canal. Si no habéis visto todavía ningún vídeo, podéis mirarla, la encontraréis fácil. Ahora mismo la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llama. Pero es algo como testeando videojuegos, probando videojuegos, manipulando videojuegos. Y bueno, no voy a hacer más spam de eso. Porque vamos a empezar a jugar. Un segundito, quiero poner esto en máximo, así. Vale, vamos allá. Bueno, vamos a jugar una partida en LOL. Vamos a ir con Jhena de carry. Voy a bajar el volumen porque lo tengo a tope. Hola, Sufor. LOL, bueno, pues nada. Tenemos dos AFK. Tenemos dos AFK, sí, bueno. Pues nada, si tenemos dos AFK, hacemos un remake y ya está. Pues nada, es que me estoy pensando muchas cosas ahora mismo. Lo dicho, si tenemos dos AFK, pues tenemos una AFK, es más que de sobra, hacemos remake. Si no tenemos AFK, pues jugamos la partida, a ver qué tal. Bueno, no me he subido nada porque no sabía qué subirme. Porque no sabía si íbamos a hacer un invade para subirme la W. Si ellos nos iban a hacer un invade para subirme la E. Pues no vamos a hacer nada de eso, vamos a ir a líneas. Así que me he subido la Q para poder pokear a los minions y farmear más rápido, básicamente. Mi estrategia de farming es muy sencilla, sobre todo con Jhin. Con Jhin es todavía más sencilla porque, como solo tengo cuatro golpes, lo que hago es ir a por los de atrás y ya está. Se me olvidó de los de delante. Una, dos, la de la. Y vamos a por los detrás. ¿Por qué a por los detrás y no a por los otros? Es muy simple, porque así, por ejemplo, ella tiene que pushear para poder atacar. Pues nada, no tiene smite, no tiene flash. O sea, smite. No tiene flash, no tiene extenuar. Y bueno, lo he hecho también mal, las cosas como son. Vale, tenemos esto de poder comprar. Tenemos dinero extra. Así que vamos a comprar dos de estas. Está pensando si comprar eso o comprar visión. Pero no. No sé si son premade o no. Pero no tiene esto, no tiene esto y no tiene esto. Eso mínimo. Esos tres los han utilizado mínimo. No pasa nada, Lulu. Yo he gastado esto y esto, o sea que. A ver, nos hemos llevado la kill y tenemos uno más de farm que ella. Además de eso, a lo mejor se ha cabreado y no vuelve más a línea. Así que podría ser perfecto. Faltan aquí, faltan los dos aquí abajo. Vaya raro. Bueno, una ya ha vuelto. Vale, tenemos esto muy mal. Lo tenemos muy mal porque lo tenemos en contra, básicamente. Tanto para la estrategia de farmeo como para todo. Está muy mal, muy en contra. Vale, vamos a intentar ir a por los magos. Aunque me están haciendo un daño brutal. Que no debería, o sea, no debería de comerme ese daño. Debería ser listo, pero no lo soy. Así que nada. Vale, hola, hola. Bienvenido al mundo. Vale, no creo que pueda pushear demasiado. Vale, y el cuarto ataque, perfecto. Bueno, me he subido todo. Vamos a aguantar un poco más. Aquí, perfecto. Vamos a por los detrás. Una bomba. Es que no tengo escapatorias. O sea, no puedo tampoco pulsar mucho. Porque no tengo muchas escapatorias, que digamos.
No pasa nada. Vale, este. Perfecto. Se mueve mucho, se mueve demasiado, Kaisa. Vale, me estoy quedando sin mana. Así que vamos a guardar el mana. Vamos 16-20. Tenemos un poquitín de ventaja en el farm, muy poca. Porque ahora mismo acabo de ganar. Solo uno, pensé que más uno. Bueno, no pasa nada. Vamos a. Bueno, ya me he quedado sin mana. Bueno, la trampa les hace daño mucho. Perfecto. Pues Olaf Supor al final va a ser una maldita molestia. ¿Quién lo hubiera dicho? Vale, y farmeo fatal. Farmeo súper, súper mal. Otra vez está aquí abajo este. No sé si es un premade o si es un babysitter de estos. O no sé, no sé su motivo para estar siempre aquí abajo, pero aquí abajo está. No puedo pusear, porque si puseo me entran estos dos de aquí, o sea. Y estoy muerto, o sea, como puse, estoy muerto. Ya me saca ventaja, por supuestísimo. Vamos a dejar golpe la torre, perfecto. A por ella, por ella, por ella. No, 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 ya. Broma, broma, ya, o sea, ya. Muy bien, ¿por qué no? Voy, pero no sé qué voy a hacer, la verdad. Pero yo voy, oye. Vale, no hago nada, por supuesto que no hago nada. ¿Qué voy a hacer? No tengo daño. Si me meto por aquí, estoy muerto. Daño, perdón, no tengo vida. Si me meto por aquí, estoy muerto. Están a salvo, deberían de estar a salvo, por lo menos. Nada. No puedo pusear, es imposible que pusee. Es imposible que puse aquí. Vale, nada, está aquí abajo. Es que no puedo, no puedo. Voy a llorar, sí, estoy llorando. Es que no puedo llegar por allá. Vamos a ver si puedo golpear a este. Vale. No puedo, o sea, en cuanto golpea a uno me matan los demás. Y ando muy mal de vida. No me estoy yendo a base porque quiero aguantar. Para ver si consigo algo de far. Igual me voy a base porque aquí hay un SS. Bueno, hay un. Sí, vale, no está ahí abajo. Voy a decir, igual está aquí abajo, pero no, tengo una planta. Así que si está ahí, lo hubiera visto. Pues nada, no quería contra ese, pero es lo que hay. Vamos a poner un ward y me voy a ir a base. Ya que faltan aquí. Me saca 4 de farm. ¿Qué puedo hacer? Nada, esto. Botas, por supuesto. Esta vez sí que sí. Vale, no, es verdad, tengo esa cosa de que te las dan. No sé por qué tengo puesto eso de que te dan las botas. Ahora, por ejemplo, me viene muy mal. No sé por qué lo tengo puesto. Da igual. Me vendría mejor, pues, cualquier cosa, la verdad. sí, voy a ir hacia aquí. Porque igual se están haciendo el Drake. Bueno, igual no, se están haciendo el Drake. Estos son premades, o sea, es imposible que no sea premade y que esté aquí abajo. Bueno, imposible no, pero suelen ser premades. Eso es un babysitter de manual. No, no ha ido top, no ha ido top ni una sola vez. No para de estar aquí. Abajo, abajo. Va a vivir abajo. Aunque no sé yo si ese es el premade o es el support. Ah, bueno, igual es el support premade con el.
Con el jungla, eso no lo había pensado. He pensado en el mid, pero no, igual es el support el privado con el jungla. Vale, eso ha sido un farmeo fatal. Pésimo. No voy a farmear hoy, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es lo que hay. Si soy malo farmeando, es lo que hay. A tomar, a freír espárragos, a tomar por saco y vete a Sevilla que te han quitado la silla. No sé, no se me ocurren más cosas. Lo ha hecho muy bien, ha esquivado muy bien mi ulti. Bueno, de hecho los dos, pero el otro uno ha utilizado el flash. No quería utilizar el básico. Ay, bueno, no tiene flash. Voy a ir. Vale, no hay jungla, pero aunque no haya jungla, no me arriesgo, así que vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí y me voy a base. ¿Me saca farm? Sí, me saca farm. ¿Podría farmear? Sí, podría farmear. Pero quiero ir a base. Quiero comprar las botas estas por fin. Vamos a esperar un poquitín. Da igual esperar aquí que aquí, o eso dicen, pero a mí me gusta más dentro. La impresión de que te sube estos. ¿Te parece que sube más rápido? No sé si es verdad, nunca he fijado en el número, pero la barrita sí, el dibujo sí que como que carga más rápido. Y aún así tendría que esperar igual ahí un poco, así que bueno. ¿Es importante todo lo que acabo de decir por la partida? No. Lo que es importante para la partida es que vaya a ayudar al mid. Porque anda por aquí el jungla. Vale, ahí está el jungla, exacto. Tiene mi ulti. Voy a volver abajo. Ya está, no pasa nada, es. Bueno, la ulti la he utilizado muy tarde. Tendría que haberla utilizado mucho antes. Y ahí la he utilizado muy tarde. ¿Por qué? Pues no sé, porque me vino la idea tarde. He pensado lento. Y bueno. Vale, para esperar un poco más aquí. ¡Ey! No calculé bien el daño. Pensé que hacía más daño. Pues nada, si está de vuelta no tengo maná. Entonces hay que tener cuidado. Vale, cuidado aquí también. Bueno, ha fallado eso. Perfecto. Vamos a pegarle aquí. No pasa nada, estoy utilizando los básicos. Básicamente para mantener a estos minions aquí a raya. Sé que no debería haber hecho eso, pero es un poco indiferente. Vamos a ir porque falta aquí estos. Vale. Y vamos a volver a base. O sea, base aquí.
a mi línea, básicamente. Me sigue sacando farm, sí, y muchísimo farm. O sea, me saca 30 de farm, eso es muchísimo, ¿vale? O sea, estoy farmeando muy mal. Estoy farmeando de manera pésima. Por cierto, ahora me encantan estas estrellitas que hay aquí. O bueno, me deberían de encantar. Deberían dejarte. Ahí es, vale. Es que me despista la estrellita. Debería ser un poquitín donde la estrella, pero se ve que la ha movido un poquitín. Así que nada. Antes pulsaba sobre la estrellita y era como una ayuda. Te ayudaba, te decía dónde tenías que poner el ward para depositarlo ahí, pero ahora lo han movido. Voy a ir, pero por aquí. Voy a ir, pero por aquí. ¿Por qué voy por aquí y no por el otro lado? Porque si voy por el otro lado... No, Garen, lo has hecho súper mal. Muy bien, es como un smite. Muy bien, vamos a ir abajo. ¿Cómo va Garen? Va 6-1, madre mía. Bueno, vamos haciendo daño poco a poco. Muy bien, ya hemos acabado con este. Ahora vamos a acabar con estos. Y esta, por ejemplo, ha sido una oleada muy bien farmeada. A diferencia de las otras, esta me ha gustado como la he farmeado. No me quiero arriesgar, pero a ver, si se me pone a tiro, pues claramente le doy. Bueno, 86, 106, me sigue sacando 20 de farm. No sé dónde saca el farm, pero me sigue sacando 20 de farm. Le saco dos kills, pero no... No es que compensen. Bueno, ha venido por mí, no le he dado tiempo, no pasa nada, pero mejor para mí, claro, está. Vamos a comprar esto, por supuesto, ya somos nivel 9 y vamos para allá. No tengo ningún objeto completo por el hecho de que quería comprar algo de daño antes de acabar objetos. Entonces he ido comprando partes. Por ejemplo, ahora tengo 100 más, bueno, casi 100 más de daño que ella, y eso se nota mucho. De hecho, sí, me atrevería a decir no. Sí, soy la persona que más daño hace de la partida ahora mismo. Y con mucha diferencia. Y solo a básicos. Entonces... Así es como escala un Jhin, por cierto, con daño. Es como un Veigar, pero en AD. Siempre Jhin me ha parecido un Veigar en AD. Vale, no hace falta lanzar todos los básicos, por cierto. Madre mía, bueno, lo han hecho muy bien y yo lo he hecho muy mal. O sea, he estado posicionado aquí. ¿Qué hago yo como de carry posicionado ahí enfrente? O sea, súper fatal. Sí, bueno, súper fatal, no hay más que decir. Por cierto, le he robado la ulti a Lulu. No sé si lo ha hecho adrede o ha tirado por ahí para robarlo donde sea. Muy bien, Garen, pues te vas a llevar un report muy bonito y un silencio todavía mejor. Bueno, por tontito y por insultar al equipo. Podría acabar un objeto, pero no quiero acabar ningún objeto. Vamos a comprar esto. Tengo mis motivos para jugar así, ¿vale? O sea, está todo hecho con cabeza. Aunque parezca que no, está todo hecho con cabeza.
Madre mía, si eres va 8-2, vale, hay que tener cuidado con él. Con él y con Olaf, sobre todo, son los que mejor van. De nuestro equipo, ¿quién va bien? Va bien Garen. Rengar, bueno, han matado lo mismo que ha muerto. No es que vaya mal. Yo voy mal. O sea, demasiado. Demasiado poco faro. Muy bien. Con una Q ya me hago a los. A los meles de atrás. No llego desde aquí, ¿no? No. Bueno. Vale, si tú la quitas, yo voy a medio. La has quitado, perfecto. Vamos a poner una trampa por aquí. Y otro sitio por donde suelen venir mucho es. Po ¿Veis? Por aquí. Por aquí mismo. No se lanza, ¿no? No. Vale, aquí por ejemplo estamos mal. Tampoco estamos muy bien posicionados. Llevamos dos torres. Vale, tenemos un guard, tenemos eso puesto, perfecto. Bueno, Kai'Sa viene por ahí. Igual que el jungla. Y tienen un guard por ahí. Han utilizado también la planta, por lo tanto han quitado. Bueno, han visto nuestro guard, no lo han quitado. Supongo que irán a quitarlo. Vamos a aplicar mi estrategia para ir a por los magos. Bueno, si puedo, que no puedo. Vale, Rengar ha muerto y ha matado. Rengar es muy divertido, o sea. Va, kill, muerte, no sé, es divertido. Hombre, si las vale 600 de oro ahora mismo. Porque va 10-2. 12-2, no, perdón, 10-2. Pues nada, peleáis o no peleáis, decidís. Y ya está, hombre. Y ya está, ya está, ya está. Tenía miedo de que el último básico no me llegara, pero resulta que ha llegado, perfecto. Bueno, no tengo farm aquí para coger, no me dejan nada. No pasa nada, o sea, no están obligados a dejármelo. Si fuese bot y si fuese al principio, pues hombre, sería lo justo y lo correcto y lo adecuado. Pero a estas alturas ya de la partida, no están muy obligados, que digamos, a dejármelo. Vale, voy a tirar el curar por si acaso y me voy a ir a base. ¿Tengo puesto esto o no? ¿Quiero seguir peleando o no? Hombre, a ver, si van a pelear lo tonto, sí que voy a pelear. Pero mala idea, ¿veis? Lo que acabo de hacer es muy mala idea. Oye, cúrame a mí, mala persona. Vale, tengo que irme. Tienen un ward puesto aquí. Muy bien, vamos a ir a por este de primeras. Puedo comprar cosas, por supuesto. Vamos a comprar una de estas. Y vamos para allá. Pues ahora mismo 333. Me gusta, un bonito número. Y me gusta la cantidad de daño que hago. 240 de daño. Más, o sea, gracias a los objetos y demás cosas. ¿Podría ayudarle? Sí, ¿vale necesitar ayuda? Pues no. Por favor. Dime que sí, vale. Pues nada, muy bien, la verdad. Me encanta cuando se lanzan por la de carry. Porque si te mueves bien, que hombre, sería lo correcto, más siendo de carry, pues les baiteas muy fácil. Vale. Pues nada, fuera de aquí.
Vámonos por patas. Vamos a poner este aquí. Vamos a poner esto y vamos a dar ya la B. No sé para qué sigo caminando. Pues vamos, 3, 2, 5. Hemos tomado dos dragones de fuego, 5 torres. Hombre, esta está muy ganada. Es obvio. Todavía se puede perder, ¿eh? O sea, si nos matan, si se hacen dos aniquilados, por ejemplo. Sobre el minuto 30, calculo. Pues podemos perder. Porque con dos aniquilados tirarían, por ejemplo, todo el mid. Y eso ya sería un gran peligro porque abrirían mucho. Si tiran todo el mid, por ejemplo, que quedan. Que queda una torre. Dos torres. Pues iríamos 4 o 5 de torres. O sea, no habría tanta diferencia. A las kills serían 10 kills. Calculo siempre que. A ver si puedo. Es que no puedo hablar y jugar a la vez, os lo juro. Mira, lo he intentado muchas veces, pero no puedo. A lo que voy. Si se hacen dos aniquilados sin que nosotros matemos, igualarían kills. Torres, si no las igualan, las se acercan. Y el tema de los dragones, bueno, si estás muerto, pues. No valen para nada los dragones. Pero no creo, no creo que se hagan dos aniquilados ni creo que perdamos. Pero digo que sería posible, todavía sería muy posible. Vamos para allá. Opa. No soy el mejor jugador con Jhin, bueno, de hecho es que no soy ni siquiera un buen jugador con Jhin. Controlo alguna cosita como la ulti y demás, pero tampoco mucho. Ya lo habéis visto, lo mejor que he hecho con él ha sido por robar ese dragón, tampoco mucho más. Por favor, lo que se ha ido a FK. Que vuelva. De la que me acabo de salvar. Bendito Flash. De la que me acabo de salvar. Madre mía. Vamos a comprar esto. Con esto tenemos penetración y daño. La penetración me gusta mucho en este juego. Sobre todo yendo de AD Carry. Me parece una herramienta súper bestia. Por ejemplo, ahora tengo un 20%. Por lo tanto, pues. Ignoraría un 20% de su armadura, algo así. No sabría explicar muy bien la penetración, pero que es muy buena. O sea, haría el daño, el 395 y un 20% de la penetración de armadura. Que no es lo mismo que un 20% de mi daño, pero se entiende. Y bueno, me estaba parando. Porque me gusta la penetración más que el daño, por ejemplo. Porque si te enfrentas a un campeón que tenga mucha armadura, te conviene más la penetración. Porque ese 20% de penetración, pues a lo mejor, si haces los cálculos, son más puntos que el daño que pudieras conseguir, por así decirlo. O sea, entre, por ejemplo, yo qué sé, 50 puntos de daño y un 20% de penetración de armadura, pues igual te interesa ese 20% de penetración de armadura. No, ay, me pilla, o sea, me iba a pillar igual, ¿eh? No tenía ningún escape, lo vi. Seguí hacia adelante. Si Rengar se hubiese dado la vuelta, a lo mejor lo hubiese matado. No, he hecho bien, porque está el otro aquí. No, no. No me quejo de Rengar, ¿eh? No es ninguna queja. Solo estaba yo pensando. Perdón, estaba yo pensando en mi cabeza. Pues aquí tenemos penetración y penetración. Este da heridas graves, pero no me interesa mucho con los AD Carries. Así que vamos a por. Nuestros recuerdos. Estos son los recordatorios y estos los recuerdos. Recordatorios, ¿no? Sí. Vamos a comprar otro de estos. Por cierto, por favor, acostumbraros a poner wards, a poner centinelas, a poner guardianes, a poner cosas de estas de visión, por favor.
Iba a decir, el mío es el único, pero es que ahora mismo no está ni el mío. Pero aparte de eso, si os fijáis, los únicos así que hay son estos dos azules de aquí. Y bueno, y hay uno aquí. Somos cinco personas, ¿vale? En el equipo. El support debería tener, o sea, debería de haber puesto muchos más wards que nosotros juntos. Y no es así. No voy a reportar a esta por... No, por favor, Silas, déjame en paz. Odio a Silas, de verdad. A ver, si tú le das... Si tú le das, yo le meto la W. O intento meterle la W. Estoy en mal sitio, ¿eh? ¿Cómo voy de far? Voy muy mal de far. Gracias, torre. Dios, benditas torres. Benditas torres, de verdad. Son lo mejor que hay. Vamos a tirarnos al curar. Me dan vida, me da un poquito de velocidad. No, NP, no pasa nada. A ver, no ha insultado, tampoco seas... Va 2-5, pero no se ha suicidado, vale. No han sido suicidios. Simplemente, bueno, tiene 8 asistencias, así que lo dicho, no se ha suicidado. Según lo que yo considero que es útil para la partida es, tiene farm, ha hecho cosas, o sea, está bien, no... ¿Soy yo o la vida de las torres baja muy, de manera muy rara? Ayudadme, ayudadme, gente, que soy la de Garry. Que yo hago daño, pero soy de papel. Y él me gusta porque es un personaje que tiene mucha utilidad. Con la ulti, por ejemplo, aparte del daño, el slow, metes un slow así como por área una vez que impactas, que es súper chulo. Está muy bien. Es como la ulti de Ashe. Metes... Sí, era la ulti de Ashe. Estaba dudando de quién era, pero sí es la ulti de Ashe. Que metes el stun al primero. Y luego al área metes un slow. O sea, un slow es ir más despacio, más lento. Moverte más lento. Y es muy útil porque estás en una teamfight, por ejemplo, no llegas o estás desde atrás atacando como deberías de estar siendo una de carry. Qué susto me acabas de dar, Diana. Bueno, está muy bien, otra kill para el bolsillo. Me encanta porque veis el rango que tiene esto, es una bestialidad. Y todavía le falta un punto, ¿eh? No baja muy rara la vida de las torres. Bueno, good game y well play. Nada, chicos, esto ha sido de la partida. Espero que os haya gustado. No es la gran cosa. Es por ir subiendo algo al canal. Ya estoy preparando el siguiente vídeo de la saga, como he dicho. No os voy a hacer ningún spoiler, no os voy a decir qué es. Pero solo os digo que lo estoy preparando. Ya tengo unos truquillos, unos hacks muy chulos. También del LOL, pero van a ir después. Y nada, no me enrollo más porque eso va en otro tema. Pues con esto y un bizcocho. Hasta la próxima, chicos.